El amor y la consagración al trabajo distingue al colectivo de la sucursal del Banco Popular de Ahorro en el municipio de Jiguaní. Este colectivo mantiene resultados aceptables en las auditorías aplicadas, está libre de delitos y ha logrado elevar la calidad en los servicios con la incorporación de prestaciones a tono con la informatización de la sociedad, entre los que destacan la banca electrónica, banca móvil y banca remota, los cuales se prestan con gran aceptación a personas naturales y jurídicas. El éxito de la sucursal iguanicera responde a la dedicación de sus trabajadores y también a la conducción certera de una mujer que ha dedicado 27 años de su vida al sistema bancario cubano. Fundamentalmente la fuerza femenina siempre ha predominado dentro del sector bancario. Y el trabajo se hace fácil porque nuestros hombres también se acostumbran a que las mujeres los dirijan y lo hacemos de tal manera que no queremos nunca que sientan presión. Los retos fundamentales que el banco en estos momentos tiene es elevar la calidad de los servicios a la población. Ese es un gran reto. Lo otro es la prestación de servicios en un grupo de programas como es la nueva política bancaria, de hacer entrega de los créditos a los sectores de la población, a los trabajadores por cuenta propia, a los productores agropecuarios y a las empresas agropecuarias que tenemos en nuestro territorio. Con los resultados alcanzados por este colectivo, el municipio de Jiguaní acogió la actividad principal de la provincia de Granma por el Día del Trabajador Bancario. En la ocasión se recordó que el 13 de octubre de 1960 se promulgó la ley para la nacionalización de la banca cubana. También en la ceremonia se rindió homenaje al comandante Ernesto Che Guevara, quien fuera el primer presidente revolucionario del Banco Nacional de Cuba. En la ceremonia fueron reconocidos hombres y mujeres con los sellos por los 15, 25, 30 y 35 años de trabajo en el sistema bancario. De igual forma, fueron reconocidos trabajadores destacados. Se otorgó la distinción Enrique Hart Dávalos a Edalmis Labrada Arias y la sucursal jiguanicera fue declarada Centro 21 Congreso de la CTC y recibió la distinción Granma Triunfa. Como preámbulo de la celebración, quedó inaugurada una muestra de numismática en la que se exhiben, entre otros, emisiones de billetes del Banco Nacional de Cuba en la etapa revolucionaria. En Granma, Darila Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.